Buenos días, Juan Pablo. Muchas gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí con tu persona. Gracias por brindarnos y abrirnos las puertas de la Asociación Los Patojos. Nosotros pues hemos visto el trabajo que has realizado a través del tiempo y los múltiples beneficios que se han obtenido a través de esta noble causa que estás encabezando. Vemos el trabajo altruista, el trabajo desinteresado, el trabajo que realizas pues día con día, pero queremos que de tu boca salga, ¿verdad? Y que nos puedas contar qué es Asociación Los Patojos, qué hacen y te dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, y gracias por el café, la verdad, buen detalle. No, pues miren, para nosotros es una alegría tener a Mara, que está estudiando desde la academia, y venir y compartir con la Mara que no está en la academia, digamos, pero que de alguna manera sí está relacionado, ¿eh?, desde la cuestión alternativa. Los Patojos es un proceso de experimentación social que lo fundamos hace 10 años en Ocotenango, en la colonia Los Ángeles específicamente. Lo fundamos porque descubrimos que no había espacios seguros, y hasta el momento todavía no hay espacios seguros y de recreación para la niñez y juventud, y por eso el incremento del crimen, consumo de droga, delincuencia. Hay un desastre social que ya, pues de eso no nos gusta hablar, porque es la cuestión que tratamos de reducir. Entonces, durante estos 10 años hemos implementado estrategias de organización comunitaria. Los procesos de Los Patojos son pensados para realizarse cada 10 años, ¿verdad? Una década de evaluación y estructura. Pero contanos cómo era Juan Pablo antes, cómo era ese Juan Pablo antes de iniciar ese proyecto, ¿verdad? Si bien es cierto, ahorita conocimos una parte de antes de que iniciaste el proyecto, pero sí nos gustaría saber cómo era ese Juan Pablo antes de tomar esa decisión, ¿verdad? O sea, esa vida rutinaria, pues nos gustaría conocer esa forma de Juan Pablo, ¿verdad? Mira, yo siempre quise ser músico y siempre estuve en clavos, todo el tiempo. Intenso, clavero, chute, abusivo, pero fue mi contexto del municipio. Entonces, lo que yo empecé a sentir como un joven, digamos, común y corriente, era, bueno, voy a hacer mi chance, voy a agarrar unos centavos, seguramente conozco a alguien, me caso, y esa era como la idea normal, sí, cuando tenía 17 años. Pero de ahí empecé a meterme al ruedo del arte, y ahí tuve un renacimiento. Entonces, yo la verdad no es desde el punto de vista de ego ni nada, sino me he conservado en lo que me ha gustado desde los 16 años, que es el arte, la música, la organización comunitaria. Entonces, en realidad no he cambiado, tal vez en físico y en edad, y tal vez en cansancio, pues, pero la esencia sigue siendo la misma, fíjate. No soy tampoco una persona extraordinaria o santo o héroe o líder como los medios, no, es ciudadano. Lo que pasa es que me engasa lo que hago, pues me da vida, me gusta ver cuando la Mara puede sonreír al hacer sus procesos y llegar a sus metas, ir a la universidad, conseguir un empleo, llevar plata a su casa. Ese tipo de situaciones son las que me mantienen, vamos. No sé si respondí tu pregunta, pero... Si bien es cierto que empezaste con este proyecto a muy temprana edad, ¿verdad? De 19 años, como decías, que fue que te nació esta idea. ¿No tuviste como un temor de decir, bueno, qué pasa si esto fracasa, si no logro alcanzar el objetivo que te habías planteado? Por la edad, ¿verdad? Uno tal vez no tiene ese grado de madurez como para poder organizar algo que llega tan grande como está ahorita. El fracaso es parte elemental de la vida, ¿verdad? Todo el tiempo estás... Para mí, el error es lo que... Yo tengo tres principios de vida. La ridiculez, la curiosidad y el error. Mientras más ridículo, mientras más te equivoques y seas curioso, experimentas e innovas, ¿no? Entonces, lo que logré hacer, digamos, independientemente del contexto en donde vivo, es poder encontrar mi propio proceso donde no tengo jefes, donde no respondo a nadie más que a los niños y a las niñas y a sus necesidades. Y todos somos capaces de construir algo. Y entonces la sensación de poder construir algo con tus manos, no solo la casaca, sino poder ver el proceso concreto, ha sido lo que me ha ayudado a entender
como vos dijiste, desde la madurez, en este caso empresarial, económica, cultural, pedagógica, política, la toma de decisiones, ¿vos? Todo el tiempo nosotros hacemos decisiones todo el tiempo, las hablamos, las pensamos y las ejecutamos o no. Dejas de perder el miedo, ¿vos? El miedo lo agarré yo a mi favor, me hizo más fuerte. No me impresiona, digamos, los títulos o que fuera fulano, no me interesa, eso no me interesa, y eso también ha facilitado la igualdad, digamos, como seres humanos. Es que yo soy, yo lo único que tengo son dos nombres y dos apellidos y me dieron mis viejos, ¿vamos? Entonces sí, es duro. Por ejemplo, ya cuando creces a nivel administrativo tenés que inyectar plata, generar empleo, vienen las prestaciones, vienen los bonos, vienen el pago de... O sea, ya no solo es, ¿qué hago? Ayudar a los niños, sino ya te volvés también de alguna manera empresario social, ¿verdad? Porque ya no solo la asistís, sino tenés también que resolver económicamente, generar empleo, tener estructuras, vienen las auditorías, empezás a hacer comercios, empezás a planificar, así, y eso no lo aprendimos en la U, a los rex, ¿verdad? Perdés presupuestos, perder pisto, tomas de decisiones basadas en impulsos, es lo que más me cuesta, ¿verdad? Y eso es lo que... En este trabajo es el riesgo, ¿vamos? Cuando sentís demasiado, decidís, y ahí, claro, tenés que alejarte un poquito y analizar la toma de decisión. Es difícil, bueno, no es sencillo. Más cuando es la mara, cuando trabajas con niños de mucha diversidad, ¿verdad? O la mara te exige y te demanda. A veces, pues, no, tranquilo, yo no estoy asumiendo papel de papá, de mamá, seas tu chance, ¿verdad? Yo solo te estoy sirviendo a vos una oportunidad, no puedo venir y decir, no te vayas, hombre. No hagas nada, yo te voy a... No, eso no necesito. Juan Pablo, disculpa. Ya que tocaste el tema de presupuesto, quisiéramos saber cómo se sostiene tu proyecto. ¿Cómo se sostiene los protocolos? Nosotros tenemos tres estrategias de comercio. Tenemos la inversión, la donación y el apoyo solidario. En este momento tenemos... Esta es nuestra segunda sede, que está empezando. Pero la primera sede es un 60% inversión extranjera. Y un 40% ya es presencia del empresariado guatemalteco. Tenemos 46 personas trabajando para el programa, casi todos locales, con su salario mínimo, porque es lo justo que podemos pagar. Casi no tenemos voluntariado, somos muy estrictos en el rollo de, vas, ya tenés vos un trabajo, cumplilo. Entonces, ese proyecto 1, que está en Jocotenango, sí es casi que dependemos de inversión. Y este proyecto, después ya de 10 años, es un experimento para ser completamente autosostenible, ¿no? Entonces descubrimos que para que un proyecto sea autosostenible o se pueda autofinanciar, primero tenés que hacer gestión y acumular capital, prestigio, respaldo y generar un poco de interés para que la mara vea por qué tienen que invertir en los patojos, qué me hace invertir en los patojos, por qué yo tengo que donar a los patojos, qué me asegura a mí que tu proyecto es bueno, ¿no? Entonces, tenemos que tener una década de acciones concretas para que, por ejemplo, el empresario dueño de esta tierra diga, tu proyecto es muy bueno, toma 3 manzanas. Nosotros tuvimos una guerra, un conflicto armado por el tema de la tierra, muchachos. Decenas de miles de guatemaltecos y guatemaltecas murieron injustamente por el tema de la tierra. Entonces, para que te den y te cedan sin ningún centavo tierra, eso es un logro a nivel latinoamericano nuestro, y no es para construir un bar, ¿verdad? Para construir una escuela. Entonces ya empezaste a incidir en la toma de decisiones del empresariado guatemalteco. Entonces ya no solo es plata, porque es lo que uno piensa, ese tiene trabajo social, quiere pisto, se junta con gringos y ya la hizo. Es un pensamiento muy pobre, ¿verdad? Un pensamiento a mi criterio agresivo, retrógrado, deshonesto. Juan Pablo, analizando realmente todas las respuestas que nos has dado, a mí me surge una duda realmente, porque dentro de la asociación de los patojos existe hasta cierto punto pues una metodología de vida, una metodología de estudio. Les enseñas a... Veo que no les das el pescado, sino que les enseñas a cómo pescar. ¿Cuál es la diferencia entre esa metodología de estudio tradicional que te dan en una escuela, en un colegio, a lo que te enseñan en la asociación Los Patojos? Mira, es una excelente pregunta.
Ahora yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Recuerdan? Creo que todos estudiamos en escuela pública en los primeros años. Sí, sí. Va. ¿Recuerdan los baños de su escuela? Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Va. Sin papel. Sucios. Todos sucios. Claro. Sin agua. O sea. Se limitaban los días que podías ir al baño. Imagínate. Te limitaban los días que puedes ir a cagar. O sea, no podías cagar, no podías mear, no podías hacer eso. Entonces, eso suena ridículo, muchachos, pero miren, los detalles, si ustedes prestan atención a los detalles mínimos, los procesos son exitosos. Aunque suenen ridículos, aunque sea un error, pero esos detalles son los que uno tiene que agarrarlos, ¿verdad? Y volverlos grandes. Yo descubrí en la teoría del patogismo que lo más importante para hacer un programa diferente es la dignificación del área en donde estás. Entonces, vos dignificas y le pones estética a tu ambiente, los resultados van a ser así, es un proceso natural. Nosotros construimos una pija de escuela pública en Los Jocotes, en un callejón El Lance, era un callejón de basura, de droga, de cacos, iban a tirar gatos, ustedes saben cómo era esa onda. Entonces nosotros pusimos a pensar, ¿dónde es lo más yuca en Jocotenango? El Lance, yo siempre, a mí siempre me daba miedo ir de huir ahí. Entonces vos vas, se fueron los callejones y la mara se cae. Y sí, tienen razón, mano, vos no sabés quién estaba ahí y oía ruido. Pero después me puse a pensar, hombre, vamos a hacer un experimento. Entonces agarramos la parte más yuca del pueblo y construimos algo en donde la gente pensaba que nunca iba a pasar. Bueno, entonces construimos los patojos y le metimos todo el rollo elegante, ¿no? Para la gente pobre. Esa onda fue tal vez lo más fuerte que hicimos en Jocotes, ¿verdad? Poder construir un espacio elegante para cualquier persona. Entonces vos empezás a dignificar el ambiente y a la mara entra a los patojos y empieza a ver, ¿verdad? Y a mí lo que me gusta es que la mara siempre esté viendo arriba y para ahí no abajo, ¿verdad? La escuela en los patojos automáticamente te levanta la vista. Es un cambio inmediato de actitud, ¿verdad? Es un cambio inmediato en toma de decisiones. Vos no estás viendo abajo, no tenés que ver abajo, ¿para qué? Tienes que ver al frente, arriba o a los lados, ni para atrás, ya pasó, y abajo no tenés por qué verlo. Entonces empezamos a hacer eso y eso es lo que precisamente hace diferente al proyecto. Vos vas y nuestros baños, digamos, parecen de restaurante y hotel, vamos. Entonces, a mi criterio, recordando lo que les dije, si vos entras a una escuela pública y no puedes entrar a un baño, y cuando entras, ese es el reflejo de todo el sistema educativo que tiene esa escuela, el tipo de liderazgo que tiene el director o la directora, el tipo de maestros que tiene esa escuela, vamos. La indiferencia de un detalle tan importante, la dignificación de la persona para ir a hacer sus necesidades, dice la mano. Como persona, ¿cuál es la mayor satisfacción que te ha dado crear este proyecto? Yo tengo satisfacciones como esta, miraos, lo que ustedes hicieron hoy. Eso me da a mí mucha satisfacción. Me siento bien sabiendo que hay mara que vio lo que hicimos y que de alguna manera le generó curiosidad. Yo creo en la curiosidad. Vamos a ver si se pisaba en realidad, ¿qué hace, va? Poder hacer eso y demostrar la capacidad de las acciones que hemos hecho es muy satisfactorio. Ver a mis viejos con alegría, eso es. Mira, lo más difícil es honrar padre y madre, man. Yo sí creo en eso. Honrás padre y madre y tenés una vida plena en abundancia, no material, sino espiritual. Y mis viejitos, ¿no? son los, yo trabajo para ellos, ¿no? No hay nada más satisfactorio que ir y ver a tu viejo y a tu mamá sonriendo porque su hijo le salió más o menos de a huevo, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Y lo más importante, los virus, bueno, que estén bien sanos y que estén con ellos. Me traje a unos chavitos y eso puede decir, ah, los llevo a una nueva etapa de su vida y que vos seas como ese vínculo. El pistón no, man. Eso no. Lo más satisfactorio es aprender a servir. Eso ha sido lo más lindo, pues, el servicio. Okay. Pablo, realmente te agradecemos tu tiempo, te agradecemos lo que estás haciendo por nuestra sociedad, por nuestra Guatemala, porque al final de todo es eso lo que se necesita, ¿verdad? Esa actitud, ese esfuerzo, ese empeño, esa decisión de querer hacer las cosas bien, las cosas que lamentablemente le hace falta al gobierno o a los que en teoría son responsables de todo eso, ¿verdad?
Te agradecemos eso, te agradecemos tu espacio, tu tiempo. Es muy valioso para nosotros y muy enriquecedor realmente haber conocido de tu voz, de tu opinión propia, lo que estás haciendo. Gracias por el tiempo.